Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen y los saludo desde el rincón de mi casa. ¿Quién no ha probado los sabrosos bisquetes maná? Pues en esta ocasión vamos a ir al centro, aquí en Ébano, San Luis Potosí, a desayunar unos ricos bisquetes. ¿Y por qué no? También vamos a almorzar. Bueno, pues ya llegamos a Cafetería El Maná. Como ven, desde que llegas te dan la bienvenida. Aquí puedes pedir un café, una avena, un chocolate. ¿A poco no se les antojan? Como ven, aquí también se puede almorzar, así que pues de una vez pues pedimos unos ricos bocolitos. No se queden con el antojo y vengan a Cafetería El Maná. Aquí van a ser atendidos por su propietario, el señor Arturo González Trejo, sus hijos y el personal que muy amablemente los atiende. Ellos también son parte de Ébano. Bueno, algunos no quisieron bocolitos, vámonos al menudo. Aquí vamos llegando al comedor Las Palmas. Bueno, ya llegó el menudo. Aquí con sus limoncitos, su chile, cebolla y por supuesto con sus tortillas recién hechas. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? Otros pidieron taquitos de tortilla de harina. Aquí puedes encontrar menudo, taquitos de harina, gorditas. No te quedes con el antojo y ven al comedor Las Palmas. Aquí vas a ser muy bien atendido y muy amablemente por todo su personal. Y por supuesto, por su propietaria, la señora Aurelia Villanueva. Ellos también son parte de Ébano. El comedor Las Palmas se encuentra ubicado en la avenida Manuel C. Lárraga. Pues hoy venimos a comer a la cenaduría Los Ángeles. Miren nada más, qué ricas flautas. ¿A poco no se les antojan? Aquí en cenaduría Los Ángeles puedes encontrar taquitos, blanditos, flautas, tostadas, sopes, tacos de cecina, piratas. Todo lo que vas a encontrar aquí está muy sabroso. Así que no se queden con el antojo y vengan a visitar a la señora Ángeles, quien muy amablemente nos atiende con toda su familia. Ella está ubicada en la zona del cuartel. Ahí pregunten por la cenaduría Los Ángeles. Ellos también son parte de Ébano.